Así que para todas las mamás del sur de la Florida, desde aquí, desde Actualidad Radio, deseándoles que se preparen para que el domingo sea un gran día de celebración. Hemos recibido 3 contenedores que vienen de Guatemala previo a las fiestas de las madres y el volumen de las cajas ha aumentado un 80% de lo que recibimos normalmente. Estos 3 contenedores los hemos despachado para Boston, California y Nueva York. Y una parte se ha quedado aquí en Miami. Las flores que ahora alegran muchos hogares de madres en Estados Unidos vienen de aquí, de San Juan Zacatepeque, ciudad guatemalteca a 27 kilómetros de la capital. Allí todos los martes su plaza se convierte en un inmenso jardín. Quedan pocos días para el Día de las Madres y entre gritos, colores y olores, las vendedoras no desfallecen para colocar su producto. No en vano, este municipio guatemalteco que supera los 190.000 habitantes está orgulloso de su sobrenombre, la Tierra de las Flores. Bien, pues aquí tenemos estas flores que son color rojas, que se llama Pinocho. Esos follajes, mire, esos que están ahí, que son las palmitas. Este también que es Leder, mire, eso lo estamos dando por el momento a 7 quetzales. Esperemos pues que para este Día de las Madres, pues, logremos vender algo, pues. Mire, de todas las flores se vende acá. Gracias a Dios, sí, este pueblo vive con las flores. Los martes es donde entran los señores de otros municipios, departamentos. Aún viene El Salvador, Honduras, México, entran personas de esos otros naciones. Lo que es la venta, pues de plano se alinean a lo que la mamá, la tía hace. Pues como en San Juan se caracteriza así, que las mujeres les gusta trabajar. A las 4:30 de la mañana comienza cada día la faena de Ana María en el cultivo de las flores. A las 7 se hace una parada para desayunar. Esta mañana recuerda junto a su madre y sus hermanas la figura de su papá. Pues mi papá, su nombre es Justo Canel. Él tenía 73 años cuando falleció. Lo sentimos mucho porque nos enseñó buenas cosas. Él, yo sé de que está contento porque su jardín pues no se terminó, no, sin embargo pues sigue todavía en pie. Con él empezó todo y ahora cuentan que han creado una cooperativa para, junto con otros productores del área de San Juan Zacatepeque, exportar sus crisantemos a Estados Unidos. Será en noviembre, primero Dios, como a ella le gusta decir. Es el fruto del trabajo duro y constante de estas mujeres poderosas y ejemplares. Somos 37 socios. Hemos fundado la cooperativa ahorita que está en trámite para poder exportar las flores. Y ya pues tenemos a muchos compradores. Nos llaman que necesitan flores. Pero primero Dios, ya vamos a poder exportar flores y rosas. En la finca El Pilar se emplean más de 200 personas y además presta apoyo a otras empresas que dan trabajo a otras 300. Todas ellas en el sector de la agricultura y mayoritariamente de las flores. Este área, que afecta a 4 comunidades y más de 20.000 personas, ha derribado el mito que apunta a que el trabajo en el campo no es una opción para mantener un buen nivel de vida. Hoy día es una alternativa contra la migración a la capital e incluso a Estados Unidos. Finca El Pilar empezó a montar proyectos agrícolas. La finca los ayudó a organizarlos. Empezamos a crear alianzas con otras empresas. Volteamos a los mercados internacionales y de esa forma poder ser más atractivos hacia afuera y poder vender sus productos. La mayor parte del municipio de San Juan se dedica a producción de flores y Finca El Pilar pues los ayuda a través de capacitaciones, educación, mejora de su tecnología y su producción, que obtengan mejores ingresos y que sus comunidades se vayan desarrollando a través de lo que ellos ya saben hacer. Nosotros queremos desarrollar las fincas y que las condiciones de sus comunidades vayan mejorando, que tengan agua, educación, salud, que tengan los servicios necesarios. Hemos tenido varios casos donde el pequeño agricultor dice,
ya no me tengo que ir a otro país o a otro lugar y quedarme aquí, porque aquí es donde vivo y aquí es donde quiero estar. Entonces, lo que queremos es de que la gente ya no migre para ningún lugar y puedan lograr las condiciones necesarias para que vivan bien. Se puede afirmar, sin temor a exagerar, que la vida de Eduardo Rachón es de color de rosa. Y es que gracias al cultivo de estas flores, en la finca El Pilar ha logrado la estabilidad para él y su familia. Aquí estoy trabajando, fumigando, regando, y después de eso, cortar, sacar espina, tarde una hora aquí en el agua, y toca meterlo en las cajas, 24 tallos cada manojas, entra en cada caja. Hace tan solo unos años se dedicaba a alimentar gallinas y ahora tiene 12 empleados y parte de su producción se exporta a Estados Unidos. Las rosas están listas para entregar. Nos cuenta cómo ha crecido su negocio gracias al apoyo de la finca y la cooperativa. La finca me ha apoyado como para trabajar, para salir adelante. Pero por el apoyo de la finca, estoy mandando rosas a Estados Unidos. Día de la Madre son 3,000 docenas. Y feliz, orgulloso. Dios primero, ahorita no tengo deudas. Y quiero más el peado y ya estoy haciendo más trabajo. Tengo 12 y yo quiero llegar, quiero unos 30 a 25 golpes. De este 3 años que ha pasado, estoy emocionada porque nosotros ya podemos mandar las flores allá en los Estados Unidos. Hacemos la maleta, todo lo que trabaja, lo que hace él, yo lo ayudo. Y como nosotros la apoyamos, yo y mi hijo la apoyamos a mi esposo. Al igual que María Leonarda, la esposa de Eduardo, cada vez son más las mujeres que buscan trabajo fuera de la casa en esta zona. Alicia y Griselda, dos jóvenes empleadas en el área del Tablón, en la finca El Pilar, son mujeres poderosas y su rendimiento no tiene nada que envidiar al de sus compañeros hombres. Son además un ejemplo de superación y prosperidad. Gracias a su labor en el campo, han conseguido ganar más dinero y contribuir a la prosperidad de sus familias. De mesera casi no estoy ganando bien, digamos. Yo trabajaba en mi casa, pero con tejer no sale mucho el sueldo. A mí más me sale cuenta trabajar aquí. La mujer tiene que trabajar y el hombre también. Los hombres pueden trabajar, las mujeres también podemos trabajar. Sí, pero sí tenemos más oportunidades que nuestras mamás, porque ellos casi antes no les dejaban trabajar. Anteriormente lo que hacía es el tejido. Ahora cuando nos dieron la oportunidad de trabajo acá, yo no dudé en venir, porque ya ganaba un poquito más del sueldo que ganaba en casa. Preferimos quedarnos en el campo a que tejer. Lo que más les abunda a las mujeres, les abunda más la mano que a los varones. Así como yo veo aquí, la mayoría son casadas y les han apoyado en todo momento. Lo que uno quiere es crecer como mujer, y ya que si tiene apoyo, ya que hay oportunidad, es de seguir adelante y con la ayuda de Dios. Las flores de Eduardo ya están listas para su viaje hacia los Estados Unidos. El camión se dirige a la empresa Prima Rosa, que se encargará de su traslado por barco a Miami. Básicamente el acuerdo que tenemos con Eduardo Roxón es un proveedor que tenemos, pequeño productor. Esta flor llega actualmente a Miami, lo colocamos la flor en lo que son supermercados como Walmart, como es Market Basket, como es Costco. Alrededor de Guatemala hay bastantes productores como Eduardo, que le recepcionamos la flor. Actualmente la empresa Finca Prima Rosa en los últimos 4 años ha ido creciendo un 40% en las ventas. Por ende, recurrimos a proveedores locales que nos permiten abastecer las necesidades de nuestros clientes en Estados Unidos. La flor de Guatemala se ve muy, muy buena, y si la comparamos con la flor de Colombia, no se ve ninguna diferencia. La flor de Guatemala es una flor vigorosa, de botón grande, de buenas longitudes, y si vamos a un mercado donde vemos las dos, no hay ninguna diferencia. Hola, me llamo Ingrid, soy de Miami, estoy aquí en Miami, nací en Guatemala. Vine desde pequeñita y soy enfermera aquí en Miami. Estoy aquí con las flores de Guatemala que compré para mi mamá, que también es guatemalteca, y como es Día de las Madres este fin de semana, se lo voy a entregar.
gracias. Son flores de Guatemala. De la finca El Pilar, en San Juan, Zacatepeque, de Guatemala, a las manos de Ingrid, en Miami. Las rosas cultivadas por Eduardo Rachón y otros hombres y mujeres han roto la barrera del aislamiento y la pobreza gracias a las oportunidades generadas. El cultivo de rosas es una de esas oportunidades y gracias a la exportación a países como Estados Unidos se está cambiando el destino de toda una comunidad.